Hello, que es la que hay, mi gente, bienvenidos al canal de InGame Instinct. Hoy vamos a hacer un stream de Mega Aquarium de Twice Circle Ourosh Digital. El juego ya está disponible en Xbox Live y es un juego de simulación en el que tú tienes que crear un acuario, recibir clientes que vengan a ver los peces o la variedad que tengas en él. Y es uno muy divertido si te gustan estos juegos de simulación, así que vamos a empezar una nueva partida. En la campaña puedes jugar la campaña, que incluye varios niveles, más también Sambos. Así que vamos a empezar en Sunnyside de nuevo. Voy a empezar en Sunnyside en el stream. Y dice: te damos la bienvenida a Sunnyside. Se te ha pedido que construyas un pequeño acuario desde cero aquí en Sunnyside. Antes de que los inversores te den dinero, quieren estar seguros de que puedes manejarte con los controles básicos. Completa los objetivos que están en la parte superior derecha de la pantalla para demostrar que sabes lo que haces. Para más información sobre cualquier objetivo, pulsa ta 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 ta. Ok, vemos los objetivos que son, por ahora, pues son sencillos, que son los normales, tipo tutorial, que los vamos a hacer para empezar el juego como tal. Es hora de construir. Genial, acabas de desbloquear la primera ronda de financiación para tu acuario. Usa el dinero para hacerte con los objetos básicos necesarios para tu acuario. Puedes consultarlos en la lista de nuevos objetivos que acabas de recibir. Por cierto, si quieres volver a leer este o cualquier otro mensaje, puedes acceder a ellos seleccionando el botón de sobre en el menú recursos. En la parte inferior de la pantalla, para ello pulsa el botón diagonal hacia abajo. Y nos están pidiendo ahora construir dos tanques básicos, poner un filtro básico a cada tanque, poner un calentador básico a cada tanque, añadir unas cuantas damiselas azules a cada tanque, añade decoraciones a tus tanques, construye un dispensador de pienso de naranja, construye un puesto de herramienta y controla a un acuarista. Así que vamos a darle, antes de todo voy a agrandar el... del acuario. Agrandar así porque después ya ahorita lo voy a tener que expandir un poquito. Voy a dejarlo así por el momento. Vamos a construir los dos tanques básicos. Los dos tanques básicos los tenemos acá. No.
Y tanques básicos son estos. Vamos a ver los tanques. Están aquí, okay, tanques básicos. Muy importante que cuando creen los tanques, dejar espacio para que puedan trabajar los acuaristas, porque están a cargo de alimentar y arreglar alimentar los peces y arreglar las cosas que se dañan. Aquí tenemos dos tanques básicos. Ahora vamos a ponerle un filtro a cada tanque. Ahora mismo voy a poner los filtros aquí, porque si los pongo acá no van a poder arreglarlos. Y ahora poner un calentador básico. Ya que tengan la temperatura adecuada, vamos aquí, podemos entonces añadir los peces. Los peces, pues cada uno de ellos pues tiene un, ¿cómo se dice eso? Tienen su descripción, más también pues algunos de ellos comen ciertas comidas pero otros no comen, y algunos tienen ciertas necesidades, otros no tienen. Por ahora estos son los más sencillos, así que vamos a ver lo que dice. Más o menos dice: este pez, la damisela azul, tiene una costumbre un tanto peculiar, se come las heces de otros peces. Este comportamiento tan inusual es su forma de complementar su alimentación en el medio salvaje. Aquí nos explica que cada visitante que ve el tanque es posible que disfrute de él, lo que generará prestigio. Si el prestigio es dorado, pues quiere decir que está teniendo una impresión positiva. Si es negativo, pues ya sabes que hay algo mal en el tanque, así que en el acuario te tienes que ver qué es lo que está molestando a los clientes, como dice el visitante. Entonces, este animal come pienso naranja, o sea, es que hay otros que comen pienso verde, y si le echas pienso verde y no pienso naranja, pues entonces el animal no se va a estar alimentando bien, dice la temperatura que tiene que estar, y eso. Por ahora este no pide tantas cosas, pero ahora vamos a, antes de añadirla, voy a añadir un par de decoraciones para que se vea lindo se vean un poquito lindo los tanques. Y ahora vamos a añadir, ¿cuántos me está pidiendo? Unas cuantas damiselas así. Y ahí está. Creo que me está pidiendo más porque no me lleno el. Anyway, vamos a poner primero la comida. Antes de poner lo otro. Y ahora, déjame vender este momento. Y deja de comprar el de herramientas. Me está pidiendo más, vamos a añadir más. Entonces, ahorita vamos a dejarlo así, a lo que va entrando. Es que no puedo abrir el acuario. Creo que me fui mucho en la ampliación. Vamos a abrirlo. No, me está pidiendo primero los que haga que vendo para aquí.
vamos a vender algo aquí para que. Vamos a vender esto. Vamos a vender esta decoración por un momento. Ah, pero ven acá. Ahora me está pidiendo porque. Añadir la sencillita a esto. Vamos a ver si podemos añadir más peso. Ok, ahora sí la puedo abrir el tanque. Vamos a contratar a un acuarista. Ok, tenemos al personal. Tenemos a Ana. Ana empezó a montar acuarios por afición en casa. Así que prefiere las cosas a pequeña escala. Tenemos que es buena en alimentación y mantenimiento. Y tenemos entonces a. Ahora tenemos a esta nada más, así que vamos a contratarla. No, tenemos otra. Tenemos a Enrique. Enrique solía trabajar en una tienda de acuarios, así que está familiarizado con conceptos básicos. Este es bueno en alimentación, tiene uno en alimentación y mantenimiento dos. Así que vamos a contratarlo también. Por ahora vamos a darlo así. Vamos a ver si podemos contratar a otra. A ella. Ok. Ya que está todo ready, que ya podemos abrir el acuario, vamos a empezar con el trabajo. Dice, buen trabajo, tu acuario básico está en pleno funcionamiento y tus primeros visitantes acaban de llegar. Cada vez que un visitante acceda a tu acuario, te pagará dinero para entrar. Además, según vean tus exhibiciones, te darán cierto número de puntos de ecología que te permitirán desbloquear nuevos animales para el acuario. Ahora mismo tenemos un proyecto de ecología para investigar. Tenemos a Perca, enana de Friedman. Dice que es la más gentil de la familia de las percas. Parece haber perdido el mal genio tan característico de su especie. Vamos a hacer ese, ¿verdad? Dice, buen trabajo, se ha empezado a investigar a un nuevo animal, la castañuela orquídea. Cuanto más puntos de ecología ganes, más irás avanzando en el proceso de desbloqueo. Puedes ver el progreso en la parte inferior izquierda de la pantalla. Que construye un tanque grande. Voy a ver primero. Sí, ya me dieron fondo. Voy a hacer el tanque grande, así que vamos allá. Vamos a un tanquecito grande. Y ya puedo añadir este pez en el acuario. No, no, todavía no lo puedo mover. Me está dando ahora la. Añadir, me está dando las indicaciones de cómo mover las cosas. Que por ahora vamos a hacer eso de mover para. Vamos a mover, pues recogemos. Y ya, ahora sí la investigamos. Yo por el momento lo que voy a hacer es vender a esta para añadir. Vamos a hacer primero el otro pez. Después vendemos esos peces que. Vamos a hacer el tanque grande. De momento lo voy a poner aquí. Ahí es grande. Ajá. Entonces vamos a
poner pausa al juego para ir haciendo los objetivos del tutorial. Y ahora me dice añade un calentador y un filtro básico a tu nuevo tanque, ok. Y añade algunas castañuelas. A ver qué es lo que nos decía bien de otro. Ok, tenemos cuidados necesarios diferentes. Puede que te hayas fijado en los iconos que van junto a cada animal que investigas y adquieres. Son los cuidados necesarios para ese animal. Si no los cumples, su salud caerá y podrían perecer. Tus inversores te han proporcionado acceso a un nuevo pez llamado Chromis bicolor. Vamos a echar un vistazo a sus cuidados. El Chromis bicolor requiere un cuidado que no habías visto hasta ahora. Banco de peces. Esto significa que tiene que estar junto a un número mínimo de miembros de su mínima, mínimo de miembros de su misma especie. Demuestra que domina los cuidados necesarios y cumple todos los requisitos necesarios del Chromis bicolor en su nuevo tanque. Bueno, déjame poner unas decoraciones. Yo a ver si vendía esto de acá. Se los vendo ahorita. Déjame. Dice: construir un tanque con un Chromis bicolor. Cumple el requisito de banco de peces. Calidad de agua suficiente. Por lo suficiente. Vamos a hacer otro tanquecito de estos. ¿Qué es lo que dice el Chromis bicolor? Dice: este pez hay que mantenerlo en grupos de 4 o más. Si el grupo es más pequeño, los peces lucharán entre sí hasta que solo quede el más dominante. Ok, subiendo de rango. Ahora que ya tienes unas cuantas especies distintas en tu acuario, deberías poder subir de nivel pronto. Al subir de nivel se desbloquearán inmediatamente equipamientos e instalaciones nuevas y también aumentará el abanico de animales que puedes investigar. Pero la cosa no acaba aquí. Cuanto más subes de rango, más visitantes atraerás y más estarán dispuestos a pagar por acceder a tu acuario. Subir de nivel es el resultado de generar puntos de prestigio. Ganas puntos de prestigio cada vez que los visitantes disfrutan de tu acuario. Hay muchas formas de obtener prestigio, pero la mayoría tiene que ver con tus animales, tanques y decoraciones. El siguiente objetivo es subir de rango, lo que te permitirá desbloquear los animales que te hacen falta para cumplir los objetivos restantes. Y subir de rango. A su rango 2. Y desbloqueé puerta personal, combi mini, cubas de mal, tronco de deriva, que son decoraciones. Y tengo a damisela rosa disponible para investigar. Ahora que eres rango 2, tienes acceso a más animales desbloqueados
uno por uno y asegúrate de echarle un ojo a sus cuidados necesarios. Y vamos a, ahora que hice eso, voy a ir a investigar a la damisela rosa. Ok, ahora que hice eso, vamos a ver un momento los policías. Y pues voy a ver si vendo esto de acá. Una damisela azul. Añadirnos pesos ahí ahorita. Ahora vamos a ponerle pausa al juego para entonces vender esto y así comprar el combi mini, que funciona solamente con los cartes básicos pequeños. Con los grandes pues no, con los grandes pues por el momento pues no puedo hacerlo, así que vamos a vender este y este, y ahora vamos a comprar el combi mini, que hace la misma función que esos dos. Y tengo más espacio por ahora. Ahora podemos poner este a que siga el juego como tal. Iba a comprar más comida porque queda poca comida y después, y más herramientas porque después un traqueteo. Así que vamos a que ver si tengo más personal para contratar. Tenemos aquí a Willy. Willy es un brillante biólogo marino que trabaja igual de bien tanto con máquinas como con animales, así que vamos a contratarlo ya que el acuario sigue creciendo, ¿eh? Ahora que tenemos más decoraciones, decoración este tanque no puedo añadir, pero nuevo vamos a hacer un tanque nuevo. Y ya está la damisela rosa ready. Vamos a ver qué nos dice de ella. Dice: has desbloqueado a la damisela rosa, vamos a echarle un vistazo. La damisela rosa es una belleza algo tímida. En otras palabras, es un pez miedoso. Mejor no ponerlo con peces dominantes. Oye, puse un tanque y no me apareció. Lo he puesto aquí. Ok, ahora vamos a poner la damisela ya que él está ready. Vamos a ver qué nos dice la damisela rosa. Dice: a pesar de su vibrante colorido, es un pez muy tímido y sus compañeros de pesar a veces se pasan con él. Dice: comportamiento miedoso, no se puede poner con un pez dominante. Vamos a ver el comportamiento de este. No dice nada de ese. Vamos a ver momento. La comida que come ella. Y pienso en naranja. Y ahora tenemos para investigar la percanana neón.
velocidad. Falta poco para que se investigue el pececito. Ya lo desbloqueamos. Y dice, la perca enana neón tiene bastante carácter. Son criaturas dominantes y aterrorizarán a peces que sean miedosos, como la damisela rosa que desbloqueaste antes. Vamos a ver qué dice de... Dice, este pez es extremadamente agresivo con otros compañeros de tanque más dóciles y puede incluso llegar a destriparlos. Como pienso de naranja, es dominante a asustar los miedosos. Y ahora tengo para investigar el cirujano amarillo. Son cruciales en entornos salvajes para mantener a raya las algas y plantas que de otro modo saturarían los arrecifes. Se comen hasta las algas que le salen en la espalda a las tortugas. Y ellos comen pienso verde y el requisito del tanque pues debería tener plantas por cada pez de ellos. Entonces comprar lo mismo. Dice, has desbloqueado el cirujano amarillo, vamos a verlo de cerca. Los requisitos en cuanto a la calidad de agua del cirujano amarillo son bastante más altos que los del resto de tus animales. Así que necesitarás más filtro o menos peces en el tanque para cumplirlos. Date cuenta de que también come un tipo distinto de comida, así que no te olvides de poner un dispensador de pienso verde para que tu personal pueda darle de comer. Por último, el cirujano amarillo le gustan las plantas, así que ponlo en un tanque en el que al menos haya una planta por pez cirujano. Que dice que uno de tus equipamientos se ha roto, esto producirá que se vaya perdiendo la festividad poco a poco. Un miembro del personal con un rol de reparación se hará automáticamente con un kit de herramientas y solucionará el problema. Si fallan demasiadas partes del equipamiento, puede que quieras contratar más personal, construir estaciones de herramientas o aumentar la prioridad de las habilidades de reparación en los miembros de tu equipo. ¿Está dañado? ¿Cuál es? Déjame ver. Ya van a arreglarlo, ¿eh? Vamos, iba a comprar otra decoración. Sí, vamos a comprar el cirujano. Ah, pero antes de eso vamos a comprarle la comida. Vamos a ponerlo más lento. Ok, ya están arreglándolo, ¿eh? Vamos a comprar pienso verde. Y ahora pues a comprar el pez cirujano. Tenemos ahora para investigar al soldado raya negra. El color rojizo y unos ojos grandes suelen indicar que estamos ante un pez nocturno. El rojo no es detestado de noche por la mayoría de peces y los ojos grandes ayudan a recoger pequeños fragmentos de luz. Dice que este animal come pienso naranja, requisito del tanque, le encanta en las cuevas, necesita pues un tronco donde se pueda esconder o una cuevita de esas. No le gustan las luces, no se puede colocar en un acuario con iluminación.
Oh, shit. Creo que no lo cogí. ¿Qué pasó? Hay que investigarlo. A ver qué pasó, que no lo cogí para investigar. Ok, ahora. Ahora estoy investigándolo. Este iba a ser un. Ah, son un tanque pequeño para eso. Le gusta estar escondido. Vamos a poner el tranquito. Dice, ten también en cuenta que no le gustan las lámparas, no tienes que preocuparte por eso ahora, pero más tarde tendrás que iluminar tus tanques para cumplir con los cuidados de ciertas plantas y corales. Así que mejor que te alejes a este pez de ese tipo de tanques. Dice que uno de tus visitantes está al borde del agotamiento. Construye bancos, así tendrán un sitio en el que sentarse y descansar. Los encontrarás en el menú de instalaciones. Vamos a ver este. Pues, ¿cómo se ve? Vamos a construir bancos. El desafío final. El acuario tiene una pinta genial. Tu desafío final es alcanzar la cantidad objetivo de prestigio y mantenerlo durante cierto periodo de tiempo. Darle un poquito de velocidad.
Yo que dice, le has construido un pequeño gran acuario a Sunnyside y la gente empieza a prestarle atención. Has recibido una oferta de trabajo para hacer un acuario más grande en North Woods. Puedes seguir construyendo aquí en Sunnyside todo el tiempo que quieras. Este mensaje se quedará en tu registro, al que puedes acceder pulsando el icono de sobre en el menú Recursos. Hasta que hayas terminado, cuando quieras pasar a algo más interesante y a mayor escala, avisa. Entonces vamos a cambiar ahora de acuario. Renueva este viejo acuario y forja tu nombre. Dice, se te ha encomendado que reabastezcas este viejo acuario. Ya tiene varios tanques, algunas decoraciones e incluso unos cuantos peces que han sobrevivido. El acuario tiene una fuente importante de puntos por ecología, pero esto solo te permite desbloquear animales nuevos. Si quieres desbloquear otros elementos, ve a por puntos por ciencia. Los puntos de ciencia se usan para desbloquear equipamiento, tanques e instalaciones para tus visitantes. Ambos tipos de puntos son esenciales para tener un acuario de éxito, así que asegúrate de tener los dos. Los objetivos son combinados entre todos los animales, 40 puntos de ciencia parece. Construye un puesto de herramientas, contrata al menos a un miembro de personal, abre el acuario. No, aquí que esté, aquí tiene divisiones, se ve bien cool. Así que vamos a ver qué son estas cosas. Decoración. Okay. Vamos a tanque, una herramienta. Así contrata al menos un miembro personal. Tenemos a Clara. Clara se le da bien todo tipo de tareas. Además, ya ha trabajado antes en otros acuarios. Tiene dos de mantenimiento y dos en alimentación. Y el otro es Romeo. Romeo es un activo, es muy activo y no le importa ensuciarse las manos. Y tenemos a Isa. Después de 3 años limpiando las jaulas de los animales terrestres del zoo, a Isa le apetecía un cambio. Bueno, creo que me voy con. Tenemos a Erika. Erika es toda una montera, una motera, así que sabe un par de cosas de mecánica. Bueno, creo que me voy con este que está mejor balanceado, Clara. Y abrir el acuario. Vamos a abrir el acuario. Vamos a. Por ahora voy a dejarlo así. Voy a contratar a dos. Fíjate, a dos. Vamos a contratar a. Tengo que ver primero si. Tengo que ver primero si. Hay peces aquí, no veo ninguno. Aquí veo a este, pero esto está mal. Le hace falta, este es grande, este le falta. Este está bien. Este es grande también.
grande también. O sea, esto está mal, estas cositas aquí. Voy a vender esto. Fíjate, este es más grande, es más potente este. Tenemos esto también. Vale, vale muy caro, ¿saben? Esta puerta, fíjate, la vamos a mover mejor. Esa es la puerta para que no entren ellos. Esto lo puedo recoger. Voy a colocarlo por aquí ahora. Vamos a ver si esto lo puedo mover. Y ponerlo aquí, pero la pared me lo bloquea. Tiene que ampliar un poco. Ahora, yo quisiera deshacerme de esto. ¿De vender? ¿Vender? ¿Vender? Vamos a mover esto. Esto se queda. Vamos a dejarlo ahí, pero quería espacio para poder ponerle lo de los calentadores. Tenemos esto, ahora hace falta vamos a vender esto. Aquí tenemos
Dios. Okay, vamos a vender este. Vamos a vender este. Aquí tenemos peces. No tenemos eso. Oh, eso que aquí sí tenemos, sí. No tenemos. ¿Cuáles son estos? No, cromo y bicoro. Vamos a poner unas cuantas decoraciones. Tenemos a percas, enanas, gramas y antillas. Vamos a ver qué dice de ella. ¡Hay anguilas! ¡Wow! Tenemos grama real. Esta belleza de aspecto delicado es engañosamente resistente. En su medio salvaje, las gramas reales reclaman territorios situados en paredes verticales de arrecifes. Dice que come pienso naranja. Vamos a poner las anguilas. Creo que no tengo dónde poner las anguilas. Aquí, ok. Vamos a ver qué dice de las anguilas. Dice: estas rayas no van a probar a qué saben sus compañeros. Esta morena cebra es de la familia de las anguilas. Dice que estas rayas no van a probar a qué saben sus compañeros de tanque. Pero los crustáceos decorativos no van a tener tanta suerte. Dice que cuidado, no puede comerse o dañar. Crustáceos de tamaño 1 o menor. Crecimiento máximo, crustáceos de tamaño 3 o menos. Cuidado, puede comerse o dañar a crustáceos de tamaño 1 o menor. Okay. Tiempo de crecimiento aumenta en 1 cada día que se cumplen los requisitos. Crecerá hasta el nivel 9 tras 4 días. ¡Wow! Miren qué linda se ve. Dice: la morena cebra nace con un tamaño reducido, pero no veas lo que crece después. Los animales ya maduros valen más puntos, pero solo crecerán si cumples con sus requisitos necesarios. Y te aseguro de que tienen aspecto suficiente para desarrollarse dentro del tanque.
Mire el icono del tiempo de crecimiento para averiguar cuántos días se necesitan para crecer y qué tamaño tendrá cuando lo haga. Ok, aquí tenemos que necesita dos cavidades. Así que voy a tener que vender decoraciones. Vamos a vender primero. Ah, aquí hay uno. Yo no sabía eso. Vamos a poner de recolección. No, excepcionales. Vamos a quitar esto. Para eso vender. Entonces vamos a poner la. Lo me está pidiendo. Le falta la comida esa, parece, la roja. Ah, este es dispensador de mejillones. Vamos a ponerlo por el momento aquí. Y este vamos a recoger y ponerlo, ¿no? Voy a ponerlo acá. Ya tengo todo, ya puedo abrir el acuario. Así que vamos a contratar a otro. A otro, tenemos a esta limpieza. Vamos a abrir el acuario por el momento. Dice tanque te pare, buen trabajo. El acuario ha sido reabastecido y ha vuelto a abrir sus puertas al público. Quizá te hayas dado cuenta de que todos los tanques de Norhus están empotrados en las paredes. Son los tanques de pared original, ¿a que sí? Los visitantes pueden echar un vistazo a los tanques de pared desde un lado y el otro sirve para que el personal pueda acceder dentro. Esto te permite mantener el equipamiento a puerta cerrada. Y hablando de puerta, la puerta de personal bloquea a los invitados y deja pasar a tus trabajadores. Qué útil, ¿verdad? Esto es interesante porque a partir de Trango 3 los visitantes se quejarán si tu equipamiento no está oculto. Tu siguiente reto es construir tu propio tanque de pared y que cumpla los requisitos especificados en los objetivos. Dice, elige tu próximo proyecto de ecología. Tenemos a Sierva Coral, tenemos a Pez Ángel Llama y tenemos, okay, dice que a Sierva Coral es un pez que crece tan rápido que no se le puede dejar solo con peces más pequeños. Se los comerá para ver cómo saben. Dice que este animal come mejillones y necesita tres troncos para esconderse. Que no le gustan los de su misma especie, o sea que debería estar solo o con otra gente o con otros animales, pero se los puede comer. Dice que no puede estar junto a otra selva coral, me recuerda a los betas. Y es glotón, come un 33% más que el resto y crea un 33% más de basura con respecto a su tamaño. Puede comerse o dañar, ok. Gracias, tiempo de crecimiento, o sea, este crece y puede crecer como las anguilas. Ok, Pez Ángel Llama, este ángel enano compartirá su tanque con casi cualquier pez, siempre que no se parezca a él. Come pinzo verde, le encantan las plantas, no le gustan los de su misma especie. Puede comerse o dañar corales rocosos, almejas y colgonáceas. Esto es un revolú. Ok, vamos a elegir entonces a la sierva coral. No, vamos a elegir al pez ángel ya. Entonces, ok, dice tamaño 3x3. Construir un tanque con tamaño 3x3.
Ok, tenemos también elige tu próximo proyecto de ciencia. Tenemos al combi potente. Wow, eso está cool. Ese me gusta porque tiene las dos cosas juntas. Y tenemos la bomba básica. Dice que la bomba básica te permite colocar tu equipamiento lejos del tanque, de manera que se facilita el acceso a dicho equipamiento y se mantiene fuera de la vista de los visitantes. Este está bueno, me gusta porque puede estar lejos del tanque, no tiene que estar pegado como este. Está bueno. Está bueno, cuidado. Voy a investigar eso. Vamos a construir entonces lo que me están pidiendo. Y que creo que voy a tener que expandir. Expandir. Voy a hacerlo por este lado. Y vamos a trancar antes de que empiecen estos a quejarse. Me dice tamaño 3x3, yo creo que esto es tamaño 3, 2x2, así que vamos a vender de nuevo. Vamos a tener que vamos a hacer el tanque de nuevo. Vamos a ver ahora. Uno, dos. Ah, está hasta ahí esta idea. ¿Será eso que me están pidiendo? Tan grande así. Eso ahí está. Vamos a venderlo de nuevo, vamos a no sé si es lo que me están pidiendo de verdad esto, pero bueno, en las paredes.
poner esto. Y esto por acá. Y esto por aquí. Entonces vamos a poner este... lechuga marina por aquí. Y una piedrita por acá. ¿Vale? Se dice calidad del agua, vamos a ver, para comprar equipamiento. Y este... ah, miren este, este es más ancho. No, me llevaron uno o dos. Vamos a poner este animal. Vamos a poner esto por un momento. Bueno, parece que no era lo que querían, pero pues, hacer otro entonces. Parece que eso no era lo que me pedían, así que... a ver cómo va creciendo la anguila. No le puse ni nombre al acuario. Cambien el nombre, vamos a ponerle este. Pescalandia. O Peslandia. Y vamos a ver ahora si puedo hacer este, lo que me están pidiendo acá. Vamos a...
Voy a dejar eso por un momento así. Yo creo que lo de construir es aquí, parece. No, bueno. No. No. Bueno, gente, pues esto va a ser todo por el momento. Voy a dar por terminado el stream. Este juego, ya saben, es este. Mega Aquarium ya está disponible en Xbox Live. Así que, carajo, excelente. Entonces, hasta la próxima, que los juegos los acompañen. Que
Recuerden darme un follow en mis redes sociales. Twitch, YouTube, Misen y Twitter. Entonces hasta la próxima, que los juegos los acompañen. Game Instinct out.